Hola mis amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Tecnosum. Hoy les traigo un video que estoy seguro les encantará. Se trata de una aplicación que muchos llaman el clon de Pokémon Go. Y es que hay buenas razones para llamarlo así. Esta es una aplicación que ha pegado mucho entre usuarios de distintos países. Aunque hay algunas cosas que varían y que son diferentes, e incluso hay algunas criaturas que no son Pokémon, pero todo esto de seguro debe ser con el fin de evitar problemas legales con Nintendo. La aplicación fue desarrollada por la empresa china Funko de Play y ya está disponible en Google Play con el idioma inglés. La aplicación se llama Hey Hunter y está prometiendo mucho. Ya estuve probando la aplicación y he podido ver que es más buena de lo que pensé. Los gráficos e interfaz son relativamente buenos y la funcionalidad se acerca mucho a los juegos de Nintendo 3DS. Lo que me ha gustado más de la aplicación es que cuenta con muchas funciones que estábamos esperando hasta ahora de Pokémon Go, como lo que son las batallas entre entrenadores, traspaso de Pokémon, los Pokémon de la segunda generación y algunos detalles más. Les voy a dejar el link de descarga del juego en la descripción del video. Al intentar descargarla posiblemente les muestre un mensaje indicando que la aplicación aún está en modo de prueba, pero no se preocupen por esto, ya que esto solo nos indica que existe una posibilidad que en el juego existen algunos errores. Aclarado esto, ahora les enseñaré cómo usar esta aplicación. Como pueden ver, estoy usando un emulador de Android en mi PC y esto es con el fin de que puedan apreciar mucho mejor el juego. Pues bien, luego de haberla instalado, abrimos la aplicación y desde el inicio podemos ver que ya la aplicación tiene disponibles los Pokémon de la primera y segunda generación. Incluso tiene algunos Pokémon de algunas películas. Luego de que termine de cargar, nos mostrará un botón que dice Start Game o Iniciar Juego. Le damos clic ahí en ese botón y nos mostrará lo siguiente. Para poder usarla deberemos loguearnos y para ello tenemos varias opciones. Podemos usar nuestro correo electrónico o nuestra cuenta de Facebook. En mi caso, para hacerlo más rápido y más fácil, voy a usar mi cuenta de Facebook. Entonces, una vez hecho esto, solo le doy clic en el botón Login y le damos en Iniciar sesión con una nueva cuenta. Luego de esto nos mostrará una ventana para colocar nuestros datos de la cuenta de Facebook. Ingresamos los datos y le damos en Entrar. Aquí le damos en Continuar y aquí le damos en Confirmar. Y una vez dentro nos mostrará los distintos servidores a los que podemos conectarnos para jugar. Aquí les recomiendo dejarlo por defecto en el que ya aparece seleccionado, solamente cerramos la ventana y finalmente le damos en Start Game. Esperamos a que cargue la aplicación. Y una vez que termine tendremos la guía clásica de Pokémon con el Dr. Oak dándonos a elegir nuestro avatar y nuestro primer Pokémon. Nos dará los Pokémon iniciales de la primera generación. Tenemos a Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Una vez que elijamos esto, solo damos en OK y listo. Una vez ya dentro del mapa, tendremos también una guía sobre el uso del juego y la explicación de algunas características. Un detalle muy interesante es que podemos ver aquí cómo los entrenadores aparecen a nuestro alrededor en el mapa y recorren este junto con su Pokémon favorito. Deberemos completar toda la guía para iniciar el juego libremente. Una vez completado el tutorial, aquí en la parte superior derecha nos mostrará un botón que dice Go, que si lo presionamos, lo que hará será buscar automáticamente un entrenador para poder luchar con él. La forma de lucha es muy sencilla. Simplemente si nosotros buscamos a un entrenador, se iniciará un diálogo que solamente tenemos que darle continuar. Y al iniciar la batalla nos mostrará como una especie de gimnasio en el cual aparecerá nuestro Pokémon a un lado y el Pokémon rival al otro. También nos mostrará aquí al lado de cada uno unos pequeños cuadros en los que nos muestra los ataques de nuestro Pokémon. También salen los artículos que podemos usar, incluso cómo cambiar de Pokémon para la lucha. Entonces aquí para atacar solamente deberemos dar clic en el ataque de nuestro Pokémon y listo. También nos mostrará arriba y abajo los puntos de vida que le quedan a cada Pokémon. Durante cada ataque estos puntos se van a ir disminuyendo. Si ganamos la lucha al final tendremos algunas recompensas que están entre ellos los caramelos y los puntos de experiencia. Ahora, la forma para capturar los Pokémon también es muy sencilla. Por lo general estos se encuentran siempre en estos como pequeños jardines
que son plantas pequeñas. Para poder encontrarlo solamente debemos caminar entre estas plantas y cuando aparezca alguno automáticamente se abrirá la ventana para la lucha con este Pokémon y para poder capturarlo. Como pueden apreciar, el sistema de lucha es el mismo que con los otros entrenadores, simplemente los ataques, y lo que sí debemos de tener cuidado es de no atacar mucho al Pokémon porque podemos acabar con él y si muere pues ya no podremos capturarlo, así que debemos calcular cuando esté con energía muy baja y a lanzarle la Pokébola para que puedan capturarlo. Luego de jugar por un rato y capturar algunos Pokémon, ya al fin pude evolucionar a mi Charmander. Para poder hacer esto simplemente debemos presionar aquí donde nos aparece la imagen de nuestro Pokémon. A la derecha tenemos varias opciones y entre ellas hay una opción que dice Evolve, que es para evolucionar nuestro Pokémon. Para ello necesitamos recolectar rocas de fuego. Hay distintos tipos de rocas. Son muy similares a las que se usaban en la serie original de Pokémon para evolucionar a los Eevee. Si tenemos la cantidad de rocas suficientes, podremos evolucionar a nuestros Pokémon. Y para ello simplemente le damos aquí en la opción que dice confirmar evolución. Y listo. Como vemos, ya he podido obtener a mi Charmeleon. Voy a correr el video del rato que he estado jugando en la aplicación y van a poder ver que la mayoría de Pokémon que me han aparecido son de la segunda generación. Está muy bueno el juego, la verdad. Sí me ha gustado el juego, me lo he pasado muy bien jugando todo este rato. Y estoy seguro que cuando el juego sea terminado va a estar grandioso, en serio. Bueno chicos, no quisiera profundizar mucho en estos detalles, ya que quisiera que lo prueben ustedes mismos para que vean que es muy comprensible, es muy fácil de usar. Es muy fácil de usar, la verdad no van a tener muchos problemas, es fácilmente adaptable. Quisiera explicar muchos detalles más, pero si lo hago este video sería muy extenso. Y pues decidí hacerlo así, un video corto para que ustedes puedan apreciar ciertos detalles de la aplicación y así se animen a usarla. Es un tanto adictiva y seguro pasarán un buen rato jugando. Espero que les haya gustado el video, por favor no olviden dejarme su like y suscribirse al canal, que les traeré contenidos muy interesantes. Muchas gracias por ver este video, hasta luego.